Ahora sí. Muy buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a ver América del Centro, Centroamérica y el Caribe. Ok, vamos a ver Centroamérica y el Caribe. Y hemos visto, recordamos América del Norte. Ok, ahora vamos a ver América del Centro. Mira todo lo que tenemos que recordar para América del Centro y las Antillas. Las Antillas es otro tema. Ok, vamos a centrarnos en América del Centro, o sea, todo esto de aquí. Todo esto de aquí, perdón. Todo esto de aquí viene a ser América del Centro. Entre ellos, mira, aquí lo han tomado en cuenta México, pero México es de América del Norte, ¿ok? Esto no. Vendría a ser Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿ok? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete países que conforman Centroamérica. Cuidado con la pregunta del examen. Luego no me digan, pero profesor, en el mapa había ocho, nueve. No. Guatemala, Profesor, ¿y cuándo va a Belice. ser el examen? Ah, cuando acabes los dos bimestres, pues hijo. Recién estás en la tercera semana. Y son ocho. Ok, bien. Entonces, si hablamos de Centroamérica y el Caribe, del Caribe, vamos a ver relieve, la red hidrográfica, el clima, los principales destinos turísticos de cada país, de Costa Rica, de Cuba, de Guatemala, de Jamaica, Panamá y República Dominicana. De todos ellos vamos a ver qué hay turístico en esos países. Ok. Bien, Centroamérica está en el hemisferio norte, situada entre el norte y América del Norte y América del Sur, o sea, está en el medio, ¿ok? Diferenciamos dos zonas de la parte continental y la insular, o sea, si te fijas el mapa, esta es la parte continental de Centroamérica y esta es la parte insular o Antillas, como llaman. ¿Ok? Esta es la parte continental y esta es la parte insular. ¿Ya? Límites. Por el norte, acá acuérdate que estaba México. Por el sur, aquí Colombia. Por el este, el Caribe. ¿Ok? Por el oeste, el Océano Pacífico. ¿Listo? Bien. Centroamérica y el Caribe. Países continentales tenemos Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Tenemos dos, cuatro, seis, siete países en América del Centro o Centroamérica. Y en los países insulares tenemos Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Esos están aquí. Todos esos están aquí. ¿Ok? Estos son países insulares o Antillas Mayores. Estos son los países continentales. Ok, fíjense bien la imagen, ¿ya? Te vas a fijar bien la imagen porque más adelante hay un juego interactivo que ustedes mismos van a hacer. Y vamos a ver qué tanto ustedes se van a equivocar, ¿ok? Recuerda, Guatemala está aquí, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿ok? Por aquí tenemos a la República de Cuba, aquí bien chiquitito en esta isla lejana. Está Jamaica, aquí está Haití, aquí está República Dominicana y por último Puerto Rico, donde sale la rica salsa. La rica salsa, el reggaetón, de aquí sale, de esta isla. ¿Ok? Bien. Organización política y territorio. Capitales.
O sea, realiza un listado de los países, ya te lo he mostrado, y capitales de Centroamérica y Grandes Antillas y localízala en el mapa, ¿ok? Tú tienes esta diapositiva, ya está en la plataforma, por si acaso. Ya está en la plataforma. Entonces, pero te voy a, pero enviar a todos, sí. Te voy a enviar el link. ¿Lo ven todos? El link está en este. ¿Qué pasa? Ya, entra ahí y ahí te va a salir un mapa. Profe, yo estoy en el celular. Así estés en el celular igual. Ponlo, cópialo y lo pegas. ¿A dónde, profe, lo pego? En tu Profesor, me dice que su privacidad es importante para nosotros. Dice, no acepto más opiniones o acepto. mapa para jugar. A ver un ratito. Ok, Profesor. a mí me sale esto. ¿Te sale a ti esto? Sí, pero me sale, dice, Ya, no ¿dónde? acepto más opiniones, acepto. Acepta. Juega, le colocas juega y te me sale un reclame. Mapa me sale a mí. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Profe, si se me apaga la cámara es porque estoy en celular. Ok, aquí tienes el mapa. Listo. Y te dice, mira aquí arriba, juega, estudia y busca Haití. ¿Dónde está Haití? Dirección en internet. Así es como te buscarán y así es como te encontrarán tus clientes. Así como ¿Dónde está Cuba? Ah, ¿dónde estaba Cuba? ¿Dónde estaba Cuba? Y aquí, Profesor, a mí me está Salvador. por decir, te dice la puntuación de 0 a 120 y está corriendo tu tiempo. Ah, ¿quién falló? Por ahí sonó. Fallaste. Ah, fallaste, ya ves. Profesor, ¿podría volver a enviarlo, por favor? Lo vuelvo a Profesor, enviar. lo puede volver a enviar. Suerte. Apago el teléfono y entre de las tardes y no hay nada en el chat. Ya, un ratito, sí, por favor. Un ratito. A ver, ya. Ah, me dijiste, devuélvelo a mandar, ¿no? A ver. Pi, 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 pi. Ahí está. Ah, ya ves que no es tan fácil. Profe, Dime. yo ya terminé Aquí Den está dos. Haití. Ok. Me busca Nicaragua. Panamá. Nicaragua. Profesor, a mí me dice que busque Honduras. Pero busca Mira. dónde está Honduras. Pues ahí está Puerto Rico. El Salvador. El Salvador está aquí. Toma, Jamaica. profe. Costa Rica. Jamaica chiquita. Listo. Ahí está. No. Panamá. Ah, se me agarraste ese. Panamá, 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 Panamá. Toma, Aquí. Guatemala. Cuba. Ah, Cuba está aquí. Listo. Puerto Rico. Guatemala. Ya. Cuba. Listo. República Dominicana. Listo. Profe, lo gané. Costa Rica. Profe, gané. Qué bueno, Belice. República 120. Dominicana. ¿Y pero cuántos errores has tenido? Ah, ya pues. Ok. No sé. Has terminado. Tu puntuación ha sido 120 de posibles. 120 en 166 segundos. Yo, profe, lo hice en 13. No. Se ganó.
9 segundos, profe, casi un minuto. Casi un minuto. Tendría que comunicarse con la central para reservar su ticket también. Ok, ahí tienes para que juegues un buen rato. Costa Rica, no, 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 no. Pero no solamente tiene de ahí, creo que también tiene de América del Norte y del Sur. Cuestión de buscar nomás. Ok, voy a regresar a mi diapositiva. Listo. Profe, ¿cuántos puntos son máximos? No tienes que acabar el juego nada más. ¿120? Son 120 son los puntos máximos. Sí, profe, yo estoy. Ah, profe, porque yo tenía 120. Ya, yeah, pues el punto más. Creo que si lo programas, te va quitando puntos si es que te equivocas. Yo profe, obtuve 120 con 4 errores. Con 4 errores. Ok. Yo con 2. Entonces, sigamos por aquí. Ya, si terminaste, sigamos por aquí. Si vamos a hablar un poco del relieve que tiene, ¿ok? Dos grandes sistemas montañosos, ¿ya? Muy escarpados. Si tú te das cuenta, aquí está el sistema montañoso. Acuérdate que por aquí ya está entrando la cordillera de los Andes, ¿ok? Mira, cordillera de Centroamérica, es la cordillera de Centroamérica, ¿ya? El oriente, desde la parte oriental continental hasta el archipiélago del altiplano, ¿ok? El occidental, la cordillera centroamericana a lo largo de la costa del Pacífico, desde Nicaragua, acá está Nicaragua, hasta Colombia, ¿ok? Bien, si hablamos del oriental, está aquí, pero si tú te das cuenta, si el relieve ya, o el sistema montañoso, no hay mucho, sino que está más en la Española, miren aquí, en la Española hay un poco en Jamaica y un poco en la isla de Puerto Rico. En Cuba no hay mucho, si tú te das cuenta. Está casi más hacia el sur, ya, sus montañas, pero no son muchas, no es como en América Central. Aquí sí abundan volcanes de gran actividad sísmica. Aquí sí, en América del Centro hay un montón de volcanes activos. Okay. La hidrografía. Hay dos vertientes hidrográficas. El Pacífico, ríos cortos y de poco caudal. Y tenemos también la vertiente atlántica, o sea, el mar Caribe. Entre ellos está el río más largo, de mayor caudal, y algunos de ellos navegables. Okay. Y ahí en la imagen también, si te das cuenta, te muestra algunos ríos que tiene, ok. Esta imagen no me ayuda mucho, ya, pero en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ríos adentro. Afuera sí son vertientes, ¿no? La hidrografía, como les había dicho, los lagos más importantes de América Central son el lago Nicaragua, el lago Managua, el lago Atitlán, ¿ok? Y el lago de Gatún. El Nicaragua y Managua están en el país de Nicaragua, el Atitlán está en Guatemala y el Gatún está en Panamá. Si tú te fijas aquí, en la flechita roja, ahí está uno de los ríos bien señalados. Y esta es la foto del lago Managua. Ahí está, ese es
el lago y al fondo podemos ver una pequeña montaña. O creo que, si es que no me equivoco, es un volcán. Okay. El río más importante de América Central son el río Coco, el más largo de Centroamérica, que tiene 680 kilómetros. Tenemos el río Motagua, el río Lempa y el río Ulúa. Actividad, localice en un mapa los ríos anteriores y enuncie los países que discurre. Bueno, esa es tarea. Lo sacamos de aquí, porque es tarea. Si hablamos de las costas, las playas son uno de los grandes atractivos turísticos de Centroamérica y el Caribe. Tenemos la costa caribeña, ya sabe que puedes irte a Centroamérica y al Caribe. Mira, sus playas son blanquitas, verdecita el agua, no vas a encontrar nada diferente, es casi todo diferente, ¿ya? Arena blanca, fina, en la segunda barrera coralina más larga del planeta, ideal para el buceo y snorkel. Y en la costa del Pacífico, playas ideales para el surf y pesca deportiva. ¿Okay? En la imagen de arriba es el Caribe y en la de abajo viene a ser las costas del Pacífico. El clima, dime, dime Camila, dime. Cuando dijo esa tarea de la actividad 2, vamos a hacer ese nada más, la actividad 2, nada más. Ahorita te explico Camila, sí, ahorita, no te preocupes. Ok, el clima es cálido y tropical, entre sus características tiene elevadas temperaturas medias anuales, baja variación térmica, porque sus temperaturas diurnas y nocturnas superan el 20 grados centígrados. Es una estación seca en noviembre y abril, recomendada para viajar. En las zonas del Pacífico es más secas. Tiene zonas del Caribe más lluviosas, habitualmente las lluvias tropicales y los huracanes entre julio y octubre. O sea que no es conveniente que tú viajes al Caribe en julio y octubre, porque ahí vas a poder ver los huracanes de cerquita. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Sí. Preguntas, dime. Pregunten ahora, que luego van a estar. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? No, esa de la tarea, no es actividad 2. No, es una actividad. Es una tarea. Localiza en un mapa los ríos anteriores y enumera los países para que discurre y la vertiente a la que desembocan. Nada más. Lo del libro no vamos a hacer porque hay segunda parte. ¿Te acuerdas que te dije que hay segunda parte? El proceso de la actividad 2 lo vamos a hacer. Es un dibujo. Nada más. Pero esa. Probablemente vamos a tener que hacer un dibujo, ¿no? Sí, es un dibujo. Profe, esa todavía no la subo, recién la voy a subir. Ya, tú tienes que estar pensando ya cómo lo vas a dibujar. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Hablen. Pregunten. Pregunten porque yo voy a comenzar a preguntarles. Profe, ¿se puede pegar o tenemos que dibujar? Si lo encuentras, lo pegas. Aunque no creo que la encuentres. No, está justo ahí sin computadora. Ah, ya. A viva eres. Te digo viva. Profe, Camila ya está buscando. Ya estamos 26, ¿no? Ahí sí. Hasta el 27. Ya está subido por si acaso la tarea también, ¿ya?
Ya está la tarea en la plataforma. Solo sube la imagen. Chao. ¿Quién dijo chao? ¿Quién se fue? ¿Quién se va? No, profe, yo estoy diciendo nada más chao. Ah, ya, chao, chao. Chao, chao para ti. Uy, se movió, ¿no? Uy, ¿qué fue? Se congelaron. Ah, mi internet. Mi internet está fallando. Ah, Rodrigo lo puse en sala de espera porque me dijo chau. Vamos a omitirlo de nuevo, ¿eh?